Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y continuamos en la serie de jugando a todos los campeones. Estamos ya en el turno de Olaf y vamos a llevarlo a la jungla. No vamos a recibir Leech porque aquí la gente no le echa. Pero bueno, NP, esto se pasa easy peasy. La build la vamos a ir viendo por el camino, runas y maestría, no sé si lo dije, están en la descripción. No vamos a hacer el objeto de jungla tanky, ¿ok? Olaf se hace tanky en la jungla y en top también, porque se juega básicamente en top y en la jungla. Así que la build la vamos a hacer tanky, quizás nos sacamos una hidra titánica, vamos a ir viéndolo por el camino. A ver, no voy a smidear, no voy a usar la W. Y aquí usamos la W. Voy a hacer la ruta esta del rojo. A ver si es que... ¡Ah! No tenemos ADC. Tenemos un equipo trolillo, ¿ah? ¿Eh? Un equipo trolillo sin ADC, pero bueno. Vamos a grabarla de todas maneras porque estoy súper tarde. Salí todo el día y casi no tuve tiempo para grabar. Así que esperemos alguna buena partida, al menos para ver a Brolaf un poquito en la jungla. A ver si nos sale... No, Luz. ¿Por qué volvió? ¿Lol? ¿Por qué volvió? ¿En serio tenemos un equipo de troles así, descaradamente? Es que estaban troleando ya desde la Select Champ, muchachos, así que... Una lástima. Tenemos a Yasuo con Pantheon en la... En top, en la línea de top. En la jungla me enfrento yo a un Ryze. Va, perdón, aquí. En mid tenemos a una Luz con un Yasuo y abajo tenemos Zac y un Lizcrank y ellos tienen a... A Jinx de ADC. Y a zona de support. El Yasuo se había salvado recién y volvió, loco, es que... El Yasuo de hecho fue uno de los que estaba troleando. Eran dos creo, el Yasuo y creo que el Beliskran. Pero bueno. Orden de habilidades, nos maxeamos la Q, luego la E y por último la W. ¿Qué pasa? Aquí podemos spamear el Asha, cosa de que rebote en la pared, la agarramos y el enfriamiento se reduce. Y como tenemos el blue, súbete al tren del dolor. Esto es easy peasy. A ver, todo la Q, muchachos. Cuidado. Llévame con las señoritas. Bueno, nos hemos llevado un par de asistencias. Está bien. Tanto la línea de top como la línea de jungla, el Olaf se usa con Fantasmal, ¿eh? Debido a su ulti. Se usa con Fantasmal. Ahí nos volvemos en modo imparable. Vamos a ir a ayudar a ese Yasuo porque está en la mierda. Lo bueno es que ahora se ha llevado 2 kills y va a poder recuperarse un poquito, pero es que está sufriendo. Aunque de farmeo va bastante bien, hay que decirlo. Nos hacemos el ítem este, nos hacemos esto, nos vamos a hacer las botitas y nos vamos. Buena bot. ¿Quién necesita ADCs? Asesinato doble en bot. Sí se necesitan ADC, muchachos. Es que en late... Ellos tienen un hipercarry que es la Jinx y nosotros tenemos... ¿Qué carry? ¿Un Yasuo? ¡Ah! Y tenemos un Brolaf, ¿verdad? Se me olvidaba del carry Brolaf. A ver, vamos a intentar ayudar a este hombre.
Amigo, estoy cuadradísimo. Estoy cuadradísimo. Voy a dejar un guard por aquí porque voy a proteger a mis compañeros de top y mid. Vamos. Hey, yo sí soy casi alguien importante. Bueno, tienen guard. Voy. No. No se cansa el hombre, no se cansa. A ver. Vamos a hacernos aquí los golems y el red. Chicas, les encanta mi hacha. Recordemos que la E nos quita vida, hace daño verdadero, nos quita vida, pero al matar el objetivo no nos quita vida, así que podemos usarla para farmear. Soy Poseidón, macho de los machos. A ver, que farmee esto y una vez que termine de farmear esto. Que yo no voy a ir antes con toda la oleada de él en su contra, ¿saben? Aparte de que va a perder el farmeo y todo, y experiencia. Ha dejado un guard ahí. El Vilcan se aburrió. Estos son los dos troles, ¿saben? Yo sí soy casi alguien importante. Pero bueno, todos sabemos cómo va esta comunidad. No es sorpresa que pasen estas cosas. Es una pena, pero es lo que hay. Nosotros vamos a subir la partida. Vamos a jugar igual con Brolaf. Así le mostramos un poquito su potencial que tiene. Los enseñamos a jugar y... y vamos a intentar ganar de todas formas, ¿sabes? Yo voy, como siempre, voy a intentar dar lo mejor de mí para ganar esta partida. Pero bueno. Ah, muy bien. Que no maten a Arzak. Vale, vamos. Amigo, estoy cuadradísimo. Me voy a ir a base, ¿eh? No voy a hacerme blue porque estaba controlado. Nos hacemos el ítem este. Vamos a comprar, a ver, ahí para empezar a hacernos la era titánica. Y de botas nos podemos hacer tanto las de correr más 3 como las de armor, ¿ok? Se usa las de armor debido a que el ulti nos quita la ralentización, es el CC. Y no necesitamos las Mercury, no son tan necesarias para Olaf. Por eso se usa en mayor medida la de Tabi. De esto se trata.
Tenía que quedarme a ver si mi equipo lo mata. No me podía ir, ya estaba en el fregado. Me mandé un doble y teníamos que intentarlo, pero bueno. Uf. Tenemos esto ya. A ver, la build que nos podemos hacer, o sea, la build que se hace generalmente con Olas, es el objeto de jungla, el de tanque. Se hace solamente en la Hidra Titánica como objeto ofensivo y luego full tanque, full tanque. Nos hacemos generalmente la placa del hombre muerto, la apariencia espiritual para potenciar nuestro W, se hace casi seguro. Casi en todas las partidas, de hecho. Vamos a usarla aquí porque tienen al Rise jungla y a la zona que igual pega de AP. De segunda nos maxeamos la E, ¿eh? Vamos a maxear la E. Brulaf. Vamos al red ahora. Vamos. Se maxea la Q por la ralentización que da y el daño, ¿eh? Por el CC, que es el único CC que tenemos. Siendo jungla tenemos que sacarle provecho. Amigo, estoy cuadradísimo. El ulti con el fantasmal tienen súper poco CD, así que no tengamos miedo de usarlo, ¿eh? No hay que tener miedo de usarlo, hay que gastar nomás, asegurar las kills. Y darle con todo nomás para adelante. Chicas, les encanta mi hacha. Lol. Ahí tenemos a otro más con la Lich. Qué pena esta partida. Bah, ya, filo, no vamos a hablar más del tema. De hecho, nos vamos a hacer esto para empezar a acomodar un poquito de vida. Tenemos una Wave Bella en bot, así que vamos para allá. Yo voy a dar lo mejor de mí, ¿eh? Voy a intentarlo hasta el final, muchachos. Bienvenido a Botadero. Población, tú. A ver, ¿quién de ellos va
Bien, la solo es la Jinx, ¿cierto? Sí. Solo la Jinx. Uf. A ver. Amigo, estoy cuadradísimo. Las tengo cuadradísimas. Vamos de aquí. Soy el mejor. Tu torreta ha sido destruida. Ay, ay, ay. Pero está la Jinx, ¿por qué siguieron? ¡No! ¿Por qué? Deja a mi Blitzcrank troll. Nadie se meta con mis trolls. Son mis trolls y nada más, loco. Te protegeré con mi vida. ¿Que alguien vaya a bot? Bueno, está bien. Nuestra Lux va a morir, creo. Ah, no. Perfecto. Ven a por mí, ven a por mí. Date la vuelta. Yo no voy a darle ahí porque está muertísimo ese Yasuo. A ver, Jinx, hijita. Vamos a hacernos la Thornmail en esta partida. Tienen Yasuo, Jinx, que te pegan ataques básicos y la Thornmail no va a servir mucho. Llévame con las señoritas. Viene un cohete. Headshot al saco. Ay, ¿dónde estoy? Oh, buena.
No tengo smite. Ah, sí, sí voy a tener ahora. Es dragón de fuego. Así que lo quiero. Tenemos ya la torme y vamos a hacernos ahora el rostro, ¿ah? ¿Eh? Vamos a hacer el rostro. Vamos a ir a nuestro blue. A ver. Vamos. ¡Me lo ha robado! ¡El trollcito me da! Bueno, está bien, te perdono porque eres mi troll y yo te protejo con mi vida. Esto sí que es mío, ¿eh? Buena compañeros, good job. 10 de 10. Casi alguien importante. Vamos a hacer el rock. De hecho, me podría hacer un randuino antes del del rostro, en verdad. Trata.
Ahí tengo que cambiar el trinket también. LOL, es que no matan a nadie. 0-10. 5-10. Suavecito. Vamos. Y ese no se cansa. La buena comunidad de League of Legends. Soy el mejor. Deleítense. Uf. Corre como el viento esa Sonita, que tiene las botillas de más 5. Sale el siguiente dragón en 12. ¿Quieren que lo haga más encima? Puede que me trolean los hijos de puta. ¿Quieren que me haga un dragón? Bueno, esa Sonita debería morir. No, vámonos. Suficiente. Voy a vender la poción y me voy a hacer esto. ¿Dónde está esto? Por la Jinx, ¿sabes? No va a ser el ramping. Ya que nadie tiene... A ver, ¿alguien tiene el corazón helado? No. ¿Qué pasa? Sería bueno que el support, ya sea quien sea el support, se haga corazón helado por el Yasuo y la Jinx, ¿sabes? A las chicas les encanta mi hacha. Se están haciendo el varón. Llévame con las señoritas. Bien. Vamos. Tenía que haberme ido, yo volví por ayudar algo, ¿saben? Pero cuando vaqué aquí tenía que haberme ido. Esas son muertes innecesarias que no tenemos que dar, porque vamos en racha y es que morir en una situación así, cuando uno va en racha es que das muchísimo oro, muchísimo, das 500. Entonces, das como opciones para que el equipo remonte. En este caso, da casi lo mismo porque tenemos un equipo troll y las opciones de... Ellos no tienen que remontar, ¿saben? Ellos tienen que continuar como están, ¿no? Pero en el caso de que fuera del lado contrario, perder cuando estamos en racha es lo peor que se pueden hacer. Por eso tienen que cuidarse. Pero no peleen otra vez. No peleen otra vez. ¿Por qué pelean otra vez? ¿Qué pasa?
bro. LOL. Bueno, worth it. Totally worth it, totally. Se me trabó el botón, no sé, no la maté aquí, no me tiró la titánica. Dale, ya subo, róbate el... casi te sale, bro. Que te daba honor, aunque haya sido un troll, te daba honor, hombre. En verdad no, pero bueno. Cupcake. Okay. Yo confío en nuestro ADC. Ah, no, verdad que no existe. Nunca hubo. Soy el mejor. Amigo, estoy cuadradísimo. Bueno, a esta. O a esta. Me fui a por la zona porque básicamente la tenía al lado mío y la Jinx estaba ahí quiteando bien. Y por eso me he ido por la zona, que hubiesen... ¡Ah, que vas por el chupura! Tampoco se trata de suicidarse, ¿saben? Al menos me iba a llegar una kill y no iba a morir persiguiendo a la ADC sin matar a nadie. Así que al menos ayudé a matar a uno, ¿saben? Es que esto es un chiste. Espero no subir esta partida muy tarde, muchachos. Espero mi internet esté a full ahí hoy día. Porque, como les digo, es súper tarde y no quiero dejar sin partida el día de hoy. Hemos visto también un poquito el potencial de Olaf. La verdad es que recomendadísimo el personaje, tanto en top como en la jungla. En top, los objetos ofensivos que se hacen son dos. Serían la cuchilla negra y, a veces, solo a veces, la hidra titánica. De ahí, full defensa, muchachos, la botella de Tabi. Se hace en la capa del reino del hombre muerto, o sea que nos da armadura, vida y velocidad de movimiento. Nos hacemos también el rostro espiritual, sí o sí, seguro, si es que tienen al menos una AP. Nos potencia, nos hace tanky, nos potencia la pasiva. Así como también las maestrías que tenemos nos potencian también la pasiva. Así nos curamos un montón cuando tenemos poquita vida. Dicho esto, aparte nos curamos un montón debido a que pegamos más rápido, ¿saben? Y como tenemos gran robo de vida y aparte de ese lo potenciamos con el rostro y la maestría, es que nuestra vida sube rápidamente. Bueno, una pena, los troles aquí es una comunidad así desde la Select Champ, muchachos, como les digo, desde la Select Champ empezó esto. Ya súper tarde estuve a punto de quitear, pero bueno, lo quise intentar, no he podido, pero hemos hecho el intento. Como siempre intento dar lo mejor, aunque esté muy cuesta arriba, se ve imposible, siempre intentando dar lo mejor. Ya sabes que puedes apoyar de todas maneras el video con un like, comentar abajo cualquier duda, sugerencia, inquietud, aporte, se agradece bastante. Supongo que no soy el único que le pasa esto. Comentarse también si es que te ha pasado algo parecido en ranked, sobre todo, es que en ranked, aunque no lo crean, igual pasan estas cosas. Es una pena, pero es así. Así que bueno, suscribirte al canal también si es que aún no lo estás, para que no te pierdas más partidas y más juegos que se suben diariamente al canal. Dicho esto, me despido, un abrazo a todos y chao chao.